otra vez martes. ¿Cómo ha costado llegar a hoy? Resulta que Shay nos abandonó porque anda de paseo, pero yo me traje unos invitados de calidad, ya ustedes vieron. Primero, el ya conocido, no sé si comediante, actor, da consejos, ¿qué más? Tenemos el actor de cine, ¿qué no sé? ¡Ay, sí! Tiene una película actualmente en cartelera. El famoso Stefano Rucci. Muy bien, muy bien. Muy chido a volver a lo que fue mi casa. Entonces, Susan, prepárese, que es muy probable que te quiten y me dejen a mí acá. Porque yo sé que me extrañan mucho, ¿verdad? Que lo diga la gente de una vez. Bueno, es que ya después de que... pasó tanto tiempo. Yo sé que tú quieres volver, pero te podemos hacer un espacio, no tengo que irme. Sí, sí, está bien. Y me gusta estar en un espacio que se llama Benditas Mujeres. Y hoy me siento bendecido yo. Obvio, porque además estamos con la guapísima doctora en nutrición, Mariela Aitano, que además es una de mis mejores amigas. Así que, bienvenida, Mariela. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, bien, muchas gracias más bien por la invitación. ¿Y por qué son mejores amigas? La vida, la vida. Hablemos de cosas personales. No, eso es personal. Eso es personal. Eso no se puede. Eso lo dejamos para otro momento. Es que detrás de cámaras también se chismea. Porque se conocieron muy raro. No, no, nos conocimos muy lindo. Muy lindo. Sí. La comida nos unió. Oh. Sí. Literal, la comida nos unió. Postre. ¿Por qué? Un postre. Somos bien antojadas. Yo estaba antojada de un quequito con un baño de leche pinito con leche condensada. Ajá. Y me costó mucho conseguirlo. Resulta que... O sea, que cuando hay mucho detalle es jeta. No, no, es verdad. No, en serio. La mamá de un conocido llegó y me dijo como, ay, yo sé hacerlo. Y me lo hizo. Y yo lo publiqué. Y ella me escribió. Uh-huh. Y o sea, me puso, usted pareció mágica. Yo quiero queso. Uh-huh. Y entonces... Yo soy de las nutricionistas que le gusta mucho el dulce. Entonces veo esa historia y yo quiero... Entonces coordinamos, le dije, claro, yo le regalo un pedacito, no sé qué. ¿En serio? Sí, obvio, yo iba a compartir de mí. ¿Quién se conoce así? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y yo le voy a estar atento a ver si y yo fui a dejarle un pedacito de qué. Así fue. ¿Y usted ahora es nutrida y yo no? No. No. ¿Por qué? yo como volqué la hora de una vez. Les voy a chismear. Voy a brindar por eso. Les voy a chismear. Porque sí, las voy a poner sí, incómodas. Salud, salud. No, porque ya empezó. Qué dicha que vino Rushi. Qué dicha que se puede tomar aquí. Resulta que yo tengo desde hace muchos años un nutricionista, que es Gravy López. Yo he hecho muchas historias también de eso. También veo un montón de gente y bueno, ya mucha gente lo conoce. Gray estuvo conmigo desde mi etapa deportiva y siempre me ha estado, ¿no? ¿Te retiraste? Sí. ¿Por vieja? No, digamos que si todavía tuviera apoyo, estaría ganando. Sí. Pero bueno, di. Resulta que... Eso dicen todos los que se retiran. Que en cuestión de, di no, apóyame y yo sigo y te lo demuestro. Ya, perdón, Mariel, bueno, perdón. Bueno, cuestión de agradecimiento, yo luego conocí a Mariel, me parece una excelente nutricionista, siempre he querido trabajar con ella y siempre se lo he dicho. Pero también le debo mucho a Gray y no puedo nada más, exacto, por lealtad. Uh-huh. No puedo decirle como, bueno, Gray, porque me ayudó cuando no había nada. Entonces, toca. Pero bueno, también lo de consejo, te dicen. Exacto. Igual yo pido consejo. Y cuando vamos a comer, ella me dice, ese postre a medias. Sí. Entonces, me da consejos de economía y de nutrición. Ok, está muy bien. Yo quiero una amiga así. Pero bueno, chiquillos, a lo que vinimos, porque ya hay gente preguntando ahí por el tema. Nuestro tema de hoy, mitos y realidades de las dietas, porque todos hemos hecho dietas alguna vez en la vida, más ahora en pandemia, que a todos nos dio por cocinar, por hacer ejercicio, luego todos queríamos ser fit, nunca lo logramos. Esa es la... No. Rushi, el lunes empieza. No, no me dio. El lunes empieza. Yo trato de bajar. Yo trato de bajar y yo me invento las dietas. Eso está mal. Lo sé. Muy mal. Pero, y por eso no he bajado. Okay. Ya le preguntaría, ¿ha funcionado? ¿En qué se basa usted para inventar una dieta? Yo me baso en que yo digo, madre, yo como muy mal. Entonces, tal vez voy a dejar de comer tanto esto y modifico esto. Entonces, me hago un casado. Y yo, ok, pero ¿y cuánto me sirvo? Ah. Y un bistecote, pero y lo condimento mucho. Y, madre, es que qué duro ser gordo, madre. Empezando por los mitos ahí, el condimento. Eso bueno, está bueno. Condimentos más que todo que tienen mucho sodio.
Entonces hay que tener cuidado, digamos, los condimentos como lo que es, no sé, complete sazón o cosas así, no es como que aporten calorías, sino que es muy alto en sodio. Ahora, si ya usted hace, no sé, una carne y le pone honey mustard a las ensaladas, o a la carne le pone barbecue o pescado al ajillo, ya eso sí es terrible, porque trae demasiada grasa. O sea... Pero usted sabe que yo una vez, a ver si me desmiente esto. O sea, no se le puede poner nada rico. Es que eso, de eso se trata. Sal, pimienta. Pero ahí está el sodio. ¡Qué rico! Yo un día dije, ma, no estoy gordo, estoy hinchado, estoy reteniendo líquido. Y me pasa que... Yo he dicho eso, amigo. ¡Mae, claro! Y lo noto en la cara, mae. Porque a veces sigo en el mismo peso, pero se me desinfla la cara. Ahorita la tengo un poquito desinflada. Pero normalmente se me hace así. No es el tinte. Entonces, ¿cómo sabe uno cuándo está hinchado por sodio? ¿O cuándo está reteniendo líquido? Ajá. Bueno, hay varias maneras. También usted se puede hacer pruebas, ¿verdad? De sangre también. Igual si usted, por ejemplo, está consumiendo mucha agua y no va al baño seguido, está reteniendo líquidos, ¿ok? También intentan hacer como, estripan como la palma de la mano y ven cuánto duran en recuperar el color, también están reteniendo líquidos. Sin embargo, para que haya una retención. Es como agarrar una bola de juguete, así. Por sodio. Sí. A ver. No. ¿Y qué pasa con los que no tenemos color? Y yo. O sea, Rushi, no estamos reteniendo líquido. Que sigo igual de blanco. Es cosa de nosotros. Y yo aquí ya me estoy viendo. Sí, para que haya una retención de líquidos, o sea, cuesta mucho realmente. Bueno, entonces, muchas veces no sé si les ha pasado que en la playa, el exceso de calor y todo, hace que uno se hince un poco por retener líquidos. Y por comer como cerdo. Con razón el bikini. Y tomar. Que me imagino que la malta y todo eso produce también retención de líquidos. Y engorda un montón. Yo sí sé de nutrición, ustedes también. Yo al final, de todo, un poquito. Susan, y usted cuéntenos, ¿cómo ha estado esa cuarentena? Mi cuarentena aquí engordando. ¿Sí? Casual engordando. Comiendo y engordando. ¿Y entrenando no? No, realmente, ese chip de la entrenada me dio como los primeros meses de la cuarentena. Y ya estoy, yo dije como, no. Hay que quedarse en las vacaciones y llevo como un año. ¿Sabes qué me pasó a mí una vez? Mariel, vea, te voy a contar una vara muy personal. Resulta y sucede que decidí entrar al gimnasio. Eso fue hace como 3 años. Uh-huh. Y yo dije, madre, voy a hacer pesas solamente para ponerme grande y no tener que ponerme a dieta. Yo dije, voy a aprovechar mi grasa. Madre, parecía un muñeco esos de espantapájaros. Madre, todo cuadrado y todo gordo así. Madre, no tenía cuello, madre, viera qué raro me estaba poniendo. Y como no hacía dieta, entonces seguía muy gordo, pero inflado. Entonces era raro. Es que justo ahora, detrás de cámara, estábamos hablando de eso. Mari me estaba comentando que la alimentación es prácticamente todo. Ve, madre, es que eso es lo difícil. Entonces, al final de nada sirve hacer ejercicio si no nos estamos alimentando bien. Si no tiene una alimentación balanceada. Sí, yo conozco personas que entrenan hasta 4 horas y siempre están igual. Pero dicen, ay no, como yo entreno, entonces puedo comer lo que me da la gana. Y eso y no se trata de eso. En la nutrición no funciona el que peca y reza. No, jamás de la vida. Imagínense que para quemar 2 galletas Oreo, dos, usted tiene que entrenar aproximadamente 35 minutos de elíptica o bicicleta. O sea, 35 Luigi, minutos. Cuéntenos, ¿qué se comió hoy? ¿Cómo estuvo de balanceada su alimentación hoy? Ok, vamos a empezar por el desayuno. 2 sándwiches. Pan cuadrado, blanco, así el barato, el que engorda más, ¿verdad? ¿Mantequilla? No, queso crema. Es lo mismo, es grasa. Sí, pero sabe más rico. Entonces, queso crema, le voy a contar mi ingrediente secreto. Entonces, yo pico jamón, pico cebolla, pico ajo, revuelvo con queso crema y mayonesa, sal, pimienta, polvo de ajo. Es un dip. Pero delicioso. Ya. 2 pancitos, ¿sí? Ahí está la Nutri diciendo, bueno, si dos Oreos eran 35 minutos, este ma ya debería haber. No, yo ocupo ir a hacer una maratón, ma, para bajar solo el desayuno. Y nada de proteína de alto valor biológico, ¿verdad? Nada de huevito. El jamón. Jamón. Y light, espero, ¿no? ¿De pavo? Mortadela. No, mortadela sí lo comería. No, era de pavo, pero no era light, era ahumado. O sea, el más grueso. Que uno...
Y almorcé nada más y nada menos que una costillita. ¿Y la salsa barbacoa? No, pero sí con chipotle. Sí, igual, es grasa. Sí, pero mira que. Pero valió la pena. Ese año de vida que me quité valió la pena. Estaba muy rico. ¿Y el refresco qué era? Coca cero, porque primero la dieta, ¿verdad? Bueno, sí, son menos calorías, tienes razón. Pero me hincha. La coca cero, bueno, no sé, el sodio que trae. También, porque tiene bastante porque sodio. Yo soy hipertenso. Te voy a contar aquí entre nos, que nadie sepa. Sí, entonces, yo tomo pues, medicamento. Ay. Entonces, a mí ya me van a cagar más que para qué vengo. Entonces, siento yo que esas cosas con sodio todavía me afectan mucho más, pero obviamente. Claro. Y yo tomaba mucha coca cero y me estaba inflando así. Y yo, pero no es que no engorda, la hijueputa. No, es que si no tiene nada que ver. O sea, puede ser que no tenga calorías, estamos de acuerdo. Pero tienen demasiado. Las gaseosas tienen ácido fosfórico que desmineralizan los huesos. Entonces, ahora hay más personas que tienen osteopenia antes de tiempo. También el gas hace celulitis. ¿Qué es osteopenia? Osteopenia es cuando se le va desmineralizando, digamos, el calcio de los huesos. Entonces son personas que sufren de fracturas. Y antes no se veían personas que tuvieran eso y ahora hay, o sea, se veía, pero personas de 50 entonces, años. Entonces las gaseosas nos van, nos hace huesos de vidrio. Sí, de cristal. De cristal, disculpe. Más celulitis, más el gas que es terrible, entonces ocasiona inflamación, ocasiona gastritis, colitis, entonces es importante no consumirlas. O sea, agüita y agüita. Se puede vino. El vino. Es mejor el vino. Es mejor el vino. El vino, no la sangría. Porque la sangría tiene mucha azúcar. ¿Por qué ustedes me hacen esto? Pero este vino, programa sí. Saca, traiga o un whisky. Violín para ponerlo whisky. Deprimente esto ya. Qué difícil, porque entonces comer saludable de verdad termina siendo en comer ensalada. No, no necesariamente, para nada. O sea, igual usted puede perfectamente hacer su pollito, eso sí, a la plancha, tratar de quitarle todo lo que es la piel. ¿Cómo la no hacerlo freír? Rico, ¿cómo no comprar pollo de bombillo? Depende. No. Qué rico, ¿no lo ha probado así? De la Coca-Cola, ¿eh? No. ¿Usted le... Más, cuando se lo imagina, no me lo puedo. Pero le echa, vea, o sea, salsa de tomate nunca... y mayonesa, así, lo hunde, así. O sea, Mario, ¿usted nunca ha comido en el bus pollo? No. No, yo tampoco, Pola. No, no, yo voy a comprar de bombillo para comer en mi casa. Uy, qué rico. Nunca he ido a una... No, no, lo del bus era mentira, pero lo de la muerta de hambre nunca. La mayonesa de la muerta de hambre no lo has probado. ¿Y qué es eso? ¿Lo de las hamburguesas o algo así? Ajá. Sí. Digamos, después de una fiesta, ¿a dónde ibas a comer? Digamos, a Denny's, a veces. O a McDonald's también. Pero hace mucho tiempo. Ahora ya nada. Ahora es vasito con agua y a dormir. Sí. Yo iba a Denny's y tenía que empeñar el alma, mae. Salud. Yo hacía banco para comer papitas de la muerta. Porque comprando las hamburguesas de a misma en... El combo compartido. El pinto con huevo. Compartir entre... Pero me han dicho que sabe muy rico eso. No, no, no. Ay, por eso ella está saludable y nosotros no. Exacto, por eso ella tiene ese cuerpazo y nosotros estamos aquí inventándonos nuestras dietas. Pero está muy rica la sangría. No, sí, es súper rica. Mi última sangría. El lunes empezamos la dieta. Empiécelo usted, yo la empiezo hoy. ¡Eso! ¡Vio! ¡Qué actitud! Eso es una actitud bueno, pero súper buena. Tengo otra costilla ahí en la casa. No, la empiezo mañana. Claro. Es que, hay que eran, comer bien hoy. Eran 600 gramos, me comí 300, faltan 300. ¡300! Es de morirse. Bueno, ay, a ver, otro mito. El exceso de frutas por el azúcar. Mm-hmm. Porque a veces la gente dice, voy sí, por a eso hacer no dieta, como fruta. Entonces voy a comer frutas porque la fruta es libre. No, realmente la fruta es azúcar. Okay. Lo que pasa, la diferencia entre azúcar de mesa y frutas es que las frutas te aportan vitaminas, minerales, antioxidantes, ayudan a prevenir ciertos tipos de cáncer. En cambio, el azúcar de mesa es como no el yin yang. No aporta nada. Bueno, exacto. Y malo. Exacto, pero si digamos, por ejemplo, hay frutas más calóricas y frutas menos calóricas. Entonces, lo ideal es que consulte cuáles son las más calóricas. Banana, kiwi, mango maduro, uvas, todas esas son súper calóricas. Ok, no hay que comer entonces, banano. Entonces, comer o sea, más que si, todo fresitas. Si yo me desayuné una taza... De sucaritas con banano. ¡No! De caña. ¿Por qué come caña? De la caña nace. Ajá, literal. Es que en la casa de mi novio tienen caña sembrada ahí atrás, digamos. Y a mí me encanta la caña. Entonces ayer me hicieron un regalo de una caña. Entonces hoy yo decidí desayunar caña.
Madre, una taza. ¿Quién come sí, porque caña, era un plato de frutas. Su. No. ¿Cuál es la segunda parte de la caña? Caña de azúcar. Para más información con Ruchi. Ya no va a dar consejos de amor, ahora va a dar consejos de salud. Todo lo que he hecho mal en los mi vida. Los batidos verdes o eso que dicen, agua con limón, el agua caliente en ayunas, todas esas cosas. Sí, falsísimo, ¿verdad? Si fuera tan fácil, ya todo el mundo estaría súper delgado tomando agua con limón en ayuno. Ahora, batidos verdes y ese tipo de jugos no significa que sean malos. Más bien te puede ayudar a fortalecer el sistema inmunológico, aportar vitaminas, minerales, pero no adelgazar. Eso es mentira. ¿Y no es cierto que aceleran el metabolismo? No hay ninguna fruta, ningún alimento que vaya a acelerar el metabolismo, a menos de que sea el té verde o el matcha, que eso sí ya hay evidencia científica comprobada que ayuda a acelerar el metabolismo siempre y cuando el consumo sea constante. No un día sí, un día no, un día sí, un día no. ¿Y qué sería constante? ¿Tres veces al día o cómo? No más de tres veces al día porque puede impedir la absorción de hierro en el organismo. Entonces, máximo tres veces al día. Voy comprando el té verde ese que venden en el súper de cero. Bueno, además, si alguna tiene alguna consulta de nutrición, puede hacernos llegar la pregunta, ya sea por Facebook o por Instagram. La idea es como que todos aprendamos y si tienen alguna duda, si se inventaron alguna dieta, si tienen algún mito, si tienen alguna realidad, si tienen algún tip que ustedes creen que le están funcionando y quieren verificar si realmente funciona, si realmente es verídico, no es falso o si lo que sea, pueden mandar una consulta. Yo hice unas preguntas en Instagram. Bueno, hice una pregunta porque yo soy un mae que siempre estoy a dietas, pero nunca lo logro y a la semana ya estoy rendido, ¿verdad? Mm. Y lo acepto. ¿Por motivación o...? No, es que yo tengo el problema, voy muy bien, pero a mí me quitan la birra y el azúcar, ¿verdad? Entonces basta que un día probé un chocolatico y ¡ay, puta, mae, quiero otro! Me tomé una birra, y entonces, la cagué, entonces sigo cagándola. Entonces pregunto, ¿por qué creen que yo siempre estoy fallando? Y me dicen, posiblemente por estrés y ansiedad que me genera esa hora. Yo nunca me siento estresado ni ansioso. ¿Cómo sé si posiblemente sí tengo una ansiedad ahí oculta? Bueno, es que ansiedad se describe como, por ejemplo, un periodo de ansiedad dura 20 minutos, ¿ok? Aunque un ataquecito. Exactamente. Entonces, si usted en 20 minutos no hace algo, se va a comer el mundo. ¿Okay? Entonces hay gente que dice, qué rico un chocolate, y está pensando, llega y come el chocolate. Pero si usted dice, sí, qué rico un chocolate, pero la nutricionista me dio una lista de productos que son de consumo libre y que puedo consumirlos tranquilamente, usted se va y se lo come y se le quita, entonces posiblemente tenías un ataque de ansiedad. Pero si es algo ya muy constante, de todos los días, muchas horas, ya eso no es ansiedad. Ya eso es gordura. Es como una adicción a lo... Dicen antojo, que el cerebro, le cuadra el riesgo, le cuadra el peligro y esa hora como te está matando. No, yo siento además que digamos, ansiedad es como más allá de solo ganas de comer cosas dulces. Ansiedad de verdad son mareos, son ganas de vomitar, o sea, es otro tipo de patología, por ejemplo, ¿okay? Ajá. En cambio, lo que usted está sintiendo es como simplemente tiene hambre y ya le da rienda suelta al cerebro y entonces dice, uy, sí, que rico un chocolate, uy, sí, que rico una birra, pero no es realmente... Y de postre una hamburguesa. De falta de voluntad, exactamente. También hay que modificar hábitos, ¿verdad? Y modificar hábitos cuesta mucho, no es de la noche a la mañana. Sí. Entonces hay que también ir, tener paciencia, ir poco a poco. Yo en algún momento vi en redes sociales, por eso no sé si es verídico, que decía, si tienes ganas de un chocolate es porque te falta tal vitamina, entonces puedes suplirlo con semillas. ¿Es todo eso cierto? Sí, pero también eso es como, yo siento que es como hilar muy delgado para justificar algo también. Yo siento que aquí es tener fuerza de voluntad. Y sí, está bien, por ejemplo, las semillas son buenas, pero la porción adecuada, no comerse la bolsa de semillas porque sigue siendo grasa. Ahora, entonces, ¿qué hace uno con tres semillas? No le hacen nada. No, son tres. Bueno, sí. Pero puede ser eso, más un fresquito que no tenga azúcar, más una gelatinita sin azúcar, más unos suspiritos sin azúcar. No está divertido. Eso de estar picando así, qué complicado, ¿verdad? Y eso es lo otro, madre, yo detesto estar comiendo, eso de andar picando. Como pajarito, Ma, lo detesto, yo ocupo comer, es más, yo tengo este problema, yo como dos veces al día a veces. Ve, ahí se le erró. Sí, porque me imagino que uno el metabolismo tiene que comer está pirámide invertida. Sí, pero es que el tiempo es muy importante para mí. Más que se abre.
Es cierto, es que la verdad, el ritmo de grabaciones, digamos, que tiene uno, uno dice, yo ocupo sentarme a almorzar pesado y a las 8 de la noche ceno y estoy listo. Entonces no puedo hacer la meriendita o no la puedo preparar porque me cuesta mucho. Pero hay meriendas fáciles. ¿Cómo que? Es que yo creo que tal vez te hace falta asesoramiento. Porque hay meriendas que no hay que prepararlas mucho. Y como le estaba diciendo, tenemos que comer pirámide invertida. Lo que más tenemos que comer es el desayuno. Y de ahí ir bajando. Si usted se brinca el desayuno, obviamente al almuerzo va a llegar muerto de hambre. No, el salchichón. Y va a comer más de la cuenta. Y se brinca las meriendas, va a llegar a la cena que se come todo. Entonces ese es el error. Pero si entonces hay que comer tres veces por lo menos. Y dos merienditas. Por lo menos una. Ahora hablaste como de productos libres. Uh-huh. Ejemplos. Como para que la gente pueda decir en casa, como bueno, o al menos tengo, quiero saber si lo que tengo es ansiedad. ¿Qué puedo comer que sea como libre? Pues sí, márcame. Sí, no hay problema. Ok, bueno, están los helados Nikos, uno diario. Está bien. Está la gelatina Dietex. Están los suspiros de la marca Sweet Will. Hay muchos frescos. De hecho, hay una que a mí me encanta, las galletas suizas. Ajá. Galletas suizas con mermelada sin azúcar. Dos, es libre. Con leche condensada. Entonces son muchas cosas. Bueno, ese tipo está súper chido para matar la ansiedad. ¿Y la Nutella engorda? No, usted. Sabe. Ok, mae, qué pena. Pero ayer compré un tarrito de anteayer. No, pero es que, ¿sabes qué es lo que pasa? Que yo entré al súper. No, me lo mandé el mismo día. Todo el tarro de Nutella. Un tarrito ahí de 3,000 pesos. Era el pequeño, ¿ok? Pero no solo me lo comí, sino que chupé el tarro, ¿verdad? Porque primero la limpieza, ¿ok? No voy a dejar un poquito. Con la leche condensada. Claro, salió una leche condensada sin azúcar. ¿Salió? No, y ahora muchas personas están haciendo leche condensada sin azúcar. Muchos. Pero yo entré al lugar. Y está mal acomodada la Nutella. Está a la altura de la vista de uno. Y entonces yo... Está rica. Y tuve que comprarlo. Y lo probé. Y yo dije, qué rico. ¿Puedo otra? Y me lo mandé todo. Y antes de la cena. ¿Qué es lo peor? Que yo siento que él está como tan orgulloso. No estoy orgulloso. No estoy lo orgulloso. Lo peor es que tiene presión alta ya, ¿verdad? Sí. ¿Y cuántos años tiene? 25. No, tengo 25. No importa la edad. Lo que importa es... La nutricionista necesita para hacer la valoración. ¿Cuántos años 30. Tienes? No. Sí, 30. La verdad. 30. Richie, usted es mayor que yo. No soy mayor que usted, tengo 30. ¿Usted es mayor que yo? Yo le dije a mi mamá, a partir de ahora yo tengo 30. Permanente. Doña María Amalia, en el registro... Bueno, a partir de los 30, ¿qué es lo que pasa en el organismo? Bueno... Si hay un cambio drástico. Si hay un cambio, igual que cuando hay un embarazo, todo el metabolismo cambia, ¿ok? 30, 40, van cambiando. Obviamente ya uno no tiene la edad como para ir quemando más calorías. Por eso es importante siempre entrenar, hacer buena masa muscular para acelerar el metabolismo, uh-huh. Que eso es algo que nosotros vamos dejando. O sea, nos vamos como diciendo, la verdad yo no voy a entrenar, entonces voy a intentar comer bien, pero no vemos los resultados. Porque todo es como una triada perfecta, hay que entrenar, hay que comer sano, y hay que tomar agua, que el agua es indispensable. Mucha gente piensa que tomar agua es solo porque uno está a dieta, eso está pésimo. Sí, el error más grande, somos más de un 85%. Eso, tome agua, para que no se muera. No, pero me imagino que, maneras de acelerar el metabolismo. Entrenando. Haciendo ejercicio, tomando té verde muy seguido, estoy poniendo atención. Eso. No brincándose tiempo de comida. No brincándose tiempo de... O sea, hacerlo siempre... ¿Es necesario hacerlos siempre exactos? No. O sea, ¿puedo desayunar un día a las 8, otro día a las 9, sí. otro día a las...? Entonces, vaya corriendo así. Y de hecho, no es como tan necesario tampoco hacer... Hay personas que no les hace falta hacer meriendas. Yo sí las hago. Pero hay gente que dice, yo con los tres tiempos de comida estoy bien. Súper. Y se toman un tecito en meriendas. ¿No se acelera más el metabolismo si se hacen más tiempos de comida? Sí, pero depende, ¿verdad? Porque también hay gente que le sirve el ayuno. Y ahí en el ayuno son 8 horas sin comer. Entonces hay que estudiar el metabolismo de cada persona. Porque todos somos diferentes. El ayuno intermitente no es para cualquier persona, entonces. No. ¿Por qué no? Nos preguntan aquí, un amigo, Paul Plains, dice, para un mae de 2 metros de altura. 2 días más o menos, anda Paul. Algo normal, una altura promedio. Un promedio de 2'10".
una altura promedio. Y 155 kilos, ¿qué puede ser una merienda buena? De, es que va a depender. O sea, porque de no un, solo con un ser peso, humano. Una vaca. Sí. Un no, ternerito, no, una merienda un ternerito. Hay que tomar en cuenta también la actividad física que él hace, entonces yo no le puedo decir qué podría hacer, hay que tomar en cuenta la actividad, porcentaje sí, no, de él, grasa, él hace mucho ejercicio, él hace el kilo muscular, es demasiado, o sea, no, como decirle, tiene que hacer esto y esto y esto, y no se puede, hay que estudiarlo consulta un poquito más, exacto. No, no, yo le doy la, yo le doy la consulta, a ver, o sea, usted lo que tiene que hacer es desayunar, de sí, desayunar 15 huevos, ¿ok? No, pero de comer, verdad, tenemos que traer a Paul un día, porque yo hice las historias de Paul, y Paul, de verdad, yo creo que gasta como un cartón de huevos diario. ¿Te sabes qué huevo, man? Qué caro. ¿Sí? No, la, de verdad, mantener el otra de las Paul preguntas es esa, ser... ¿las dietas son caras? No, no necesariamente. No necesariamente, a menos de que ustedes ya le empiezan a meter como mucha suplementación, ahí sí, porque los suplementos son caros. Pero, bueno, realmente las que nosotros hacemos es comida de canasta básica, la verdad. Eso les iba a comentar. Para que sea sostenible. Que a veces uno cree que hacer dieta o que bajar de peso es caro porque lo light es más caro y a veces ni siquiera es necesario lo light. No, o sea, a veces es más caro subir de peso que bajar de peso. Mm. Porque una merienda de alguien que quiere subir de peso necesita proteína, ya sea animal o ya sea en polvo. Suplementación. Exacto. Y es súper caro. En cambio, para bajar de peso, muchas veces las dietas son muy sencillas, como desayúnese el huevito con tortilla y de merienda una frutica y en el almuerzo el arroz, frijolitos y la ensaladita y la prote. Entonces al final son cosas que tenemos en la casa. Es muy sencillo. Pero es vacilón porque a mí sí llega mucha gente a consulta a decirme eso, que en otros lados di como que era demasiado cara la dieta. ¿Cómo está el tema la pasta? Yo no puedo vivir sin la pasta. No me la quite, por favor. Y el pan, el pan. Acompañaditos y unas tostaditas. No, no, yo no soy tan chancho, yo no soy tan puerco. Nada más un. Yo sí. Un Pyrex entero para mí. Con un poquito de pesto. Es que tengo un pesto en la casa y hace rato estoy decidiendo llegar. Pesticidas, ok. Hace rato estoy. Pero ¿qué va a pasar con la pasta? Porque es que uno que es italiano, ¿verdad? Uno no puede ir teniente, uno necesita comer mucha pasta. Bueno, la pasta, digamos, yo no la quito. Sí, la pongo que lo midan y que quiten todo lo que son salsas blancas, al ajillo, que sea tomate natural, sería lo ideal. ¿Con crema dulce? No. Porque eso ya son las calorías de la pasta más las calorías que de que grasa. Rica la matrichana ahí con tocineta. Y... ¿Me imagino? Eso es que muy rico, la matrichana. Sí, no, esa no. Y tal, todo le pone pan. No, no, yo no le pongo no, pan. No, solo pastita. Sí, pero mucha. Yo sí le pongo pan, unos tostaditos. No, es que ves, es que ya no va. Qué rico, un pancito de ajo así. Pero untado por arriba y por abajo. Unas pasticas caprés. Sí, nada como la chiqui, no hay que escoger, es por los dos lados, ¿está? Qué difícil, ¿verdad? Porque suena como que todo tiene que ser como tan sin gracia. Sí, suena feo. Pues sí, por ejemplo, ya, les pongo un ejemplo así como pues ¿para qué inventan tanta cosa si uno no puede comer nada de eso? Sí, no, sí puede, pero también tiene que medir. ¿Cada cuánto puede uno pecar si está alimentándose bien? O sea, como que usted diga, le doy chance de pecar si quiere bajar, ajá, si quiere bajar de peso, puede una comida a la semana. O bueno, un día yo a la en semana. Eso soy un poco estricta, la verdad. Yo si usted tiene un sobrepeso de 20 kilos, yo no les permito eso, la verdad. ¿Hasta cuándo? Hasta que ya en serio se motiven y empiecen a bajar de peso y que ya sea... O sea, y es que además no es... Hay como que... Hacerle entender a la persona que no hay comidas ni buenas ni malas, es simplemente la composición calórica que es más densa una que otra, eso es todo, es más calórica ciertas comidas que otras, entonces por allá si quieren comerse, no sé, nuestro queque de chocolate, entonces ¿qué hacemos nosotras? Dígame, solo mitad, solo me deja comer ajá, mitad. O dos cucharadas, ¿me entiende? Pero ya comerse un pedazo entero de queque, yo lo hago ya, por ahorrar, pero ella lo hace por cuidar su línea. ¿Y si uno se come? O sea, yo acepto el que comamos a medias, pero yo lo hago por ahorrar ella. ¿Y si uno se come si uno se come el pedazo entero del queque? ¿Cómo? Si uno se come el pedazo entero. Ajá. Ok. Voy a tener, sí, me siento mal, qué pena, o sea, qué pena, me lo comí. O sea, nosotros estamos hablando de un quequito así, ¿verdad? No, no, yo me comí esto, digamos. Entonces, yo estoy en... Sí, yo compré el queque ese de Spoon de 12 mil pesos. Y me lo comí porque celebré el cumpleaños adelantado yo mismo. Y soy paciente suyo. Y madre, comí como un cerdo y te llamo y te pido perdón, así como volviendo con una pareja. De verdad, no quise, no quise.
No sos vos, fui yo. No quise, la gana. Fui yo. ¿Qué haría la uno en ese? De Matilda. Madre, qué asco esa escena. La del gordito. Un gordito que se come un cake. Madre. Se come todo el cake. Yo quedé traumatizado con esa escena, madre. No lo he visto. Ahora se la mando por link. Bueno, si algo así pasa, di, tampoco, o sea, es como les digo, es modificar hábitos. Yo no es como que me voy a enojar ni nada así. Al fin y al cabo le explicaría que di, para la próxima intente comerse la mitad y ya, ¿me entiende? Usted tiene que decir poco me decepcionaste. A poco. No. Porque, no, porque ya es algo difícil, es algo difícil. Tengo que decir que hábitos. Yo que veo constantemente las redes de Mariel, los pacientes tienen resultados así sorprendentes. A veces yo veo así como, fulanito bajó 18 kilos, fulanito bajó 10 kilos, y el otro, y yo no puedo bajar uno. O sea que de verdad debe servir el método que está utilizando. Es porque estás enamorada. Ajá, eso afecta. Yo ahora lo pensé, yo iba a hacer el comentario, digamos, en ese momento, sí. Pasan comiendo. En ese momento. ¡Oh! ¡Pasan comiendo! No, ¿saben qué es lo peor? Que yo engordo, pero él no, y les voy a explicar por qué. Pero es que no es las carnes de este hombre. No, pero este hombre no engorda con nada. Les voy a contar, yo me siento a comer y parece que no he comido, o sea, parece que me acaban de soltar de quién sabe qué lugar, porque yo agarro y disfruto la comida hasta que suben así, donde mastico. Sexy, dice usted. Sí, o sea, sí. Sí, sí, sí. Cuando lo vuelvo a ver... No, yo sé que no es sexy, lo sé, la he visto comer. O sea, yo como, yo disfruto comer. Cuando lo vuelvo a ver, come súper lento. Incluso hoy, algo tenía que hacer y se levantó. Se le había olvidado que no había terminado de comer, porque come tan despacio que se le... O sea, entonces yo siento yo me levanto con todo y plato. Dicen, yo. Y dicen que es un... Que no sé si es un mito o es verdad que comer despacio hace que uno engorde menos. Es que lo que pasa es que la señal de saciedad dura 20 minutos, de 20 a 30 minutos en llegar al cerebro. Entonces, si usted lo come todo en 15 minutos, usted va a decir, pues puchis, tengo más hambre, y se va a servir más. Qué rico. Cuando ya va por el segundo plato, no sé si le ha pasado que se dice, uy, no, ¿por qué me serví esto? Y se abre el botón, ¿verdad? Cuando eso pasa, significa que usted no le dio chance de que llegara la señal de saciedad y duplicó la porción, y el estómago se va haciendo más grande cada vez que usted hace eso. Entonces, tiene que darle chance por lo menos 15, 20 minutos para que llegue esa la señal de saciedad. Voy a terminar de acusarlo, porque aparte de eso, en ese momento de ansiedad en el que uno dice, uy, qué rico un chocolate, yo tengo un novio tan complaciente que no he terminado de decir eso y ya me tiene el chocolate ahí. Entonces, hemos llegado pero es punto... el sneaker, porque siempre anda amargado. Tengo meses. Hemos llegado al punto en que hay un heladito de chocolate pequeñito que me gusta y va y compra tres. Entonces me da uno, se come el uno y me guarda otro porque sabe que yo después voy a querer más. Entonces la chinea. Está bien, papi, si la quiere gorda, la quiere gorda. Eso es todo, eso es todo. Y se enoja cuando la gente dice como, ay, Susana, ha subido de peso. No, así está bien. Entonces yo llegué a la conclusión de que yo creo que yo le gusto más gordita. No, es que... Ay, es que a veces quiere que hagamos ejercicio cuando hay mucho sol. Ah, no, ¿cuándo? Es que ya cuando se levanta como a las 8, 9 de la mañana y dice, jálase. No, uno hace ejercicio a las 5, 6 de la mañana cuando no hay sol. A las 5. 5 de la mañana, sí, mano. Sí, sí. Prefiero morirme de un infarto, que no hay sol, madre, que hacer ejercicio a esa hora. A las 9, 10 de la mañana. No, 8 de la noche, ¿por qué no a las 8 de la noche? Porque a esa hora ya hay que estar haciendo palomitas para el Netflix. I'm chill. Porque el que peca y reza empata. ¡No, hombre! Mariel nos pregunta por aquí que si es recomendable tomar un vaso de agua antes de cada comida. Perfecto. Súper bueno. Porque también ayuda con la saciedad. ¿Perdón? La otra consulta que nos hacen es si es también necesario que uno coma la ensalada. Digamos, si tienen comida, comerse la ensalada primero. Y con ranch. La otra alimentación, el arroz con crutones. Claro, de hecho así es mejor, es lo recomendado para que usted vaya llenando. O sea, uno se toma el agua. O sea, para que se come usted la ensalada. Se coma la ensalada despacio, pasen los 20 minutos y usted vea el plato de comida y usted diga, estoy lleno. O sea, esas no, pero ensaladas sí pasa, de, sí pasa. O sea, no te vas a llenar, ¿verdad? Pero o sea, por lo menos ya si tienes que dejar algo, dejarlo más calórico. No, ya fuera. Una ensalada César, así de la broma, Realmente es súper indispensable aprender a comer bien. O sea, creo que se disfruta más de todo, es menos esfuerzo y trae un montón de beneficios
a nivel de salud, digamos, bueno, no solamente usted, físico. Usted ha visto también mis historias, yo como en todo lado y como todo. O sea, desde sí, todas las ya, cosas. Ya come de todo y no... Pero, no pero... Yo también como de todo. Yo también como cuerpo. De todo. Pero es de aprender a comer las porciones más que todo. Ok, hablemos de keto. Hace yo poco, quería llegar a ese tema. Sí, es que yo hago esas transiciones así. Bien, bien. Por eso te invitamos. Mae, hace poco tuve una nutri y la mae está casada con keto. Uh-huh, uh-huh. Y me encantó. O sea, la dieta realmente me gusta. Excepto que no puedo vivir sin pasta. Entonces no podía. Además, a veces siento que es, o sea, yo siento que yo no como con tanta grasa, pero sí como mucho. Y ahí sí le tenía que echar mucha grasa. Uh-huh. Bueno, es que entonces hay varias. Entonces me sentía mal. De hecho, hay una keto que es un poquitito más limpia, que esa es la que a mí me gusta. Que sí, uno mete un poquitito, un poco más de frutas y no es como échale la tocineta y échale al café, la mantequilla, maní. O sea, que eso ya para mí es un poco más pesado para mí. Ahora, siendo honesta, ¿cuál es la base de la dieta costarricense? Sencillo. El arroz. Arroz y frijoles. Arroz, frijoles, pinto. Pasta. Bueno, pasta. Fideos. Yo paso comiendo pinto. Exacto, pan. Tortillas. Entonces, al final y al cabo, ¿es una dieta sostenible? ¿Qué dijo? Ah, ya papi. Entendí. Ya entendí. Ay, me puso a nivel y a nivel nacional, papi. Ok, hagamos un silencio incómodo mientras sí, todo el mundo sí, hiere porque esto. Me puse roja después. No, yo también. No, eso no, es mejor. Me fluyó. Ya no, yo digo. También. Ay, no, qué vergüenza. No, está viendo esto. Mami, yo soy virgen. Bueno, ajá, la dieta con servicios fue mucha. Qué bueno, rico comer sí, pinto. Entonces. qué bueno el pinto todas las mañanas. Ay, oh, puchis. A madruga. Pero para comer pinto sí. Ucha. Y ahora entienden por qué es que yo no quiero salir a correr en las mañanas. Es que la corretean. Claro. Se sube al techo y todo, güey. Camina de jupa. Bueno, a lo que vinimos. Me dio calor. No, sí, me también. No. ¿Y eso qué fue usted, verdad? Le dio pena ajena. Dijo, ay, no, nadie acaba de decir eso. En televisión nacional. Entonces. Ah, bueno, entonces también volviendo a ese tema. Entonces, di, para mí no es una dieta que sea tan sostenible. Porque, di, mentira que nunca vas a comer. Es que uno llega a un restaurante y de no va a pedir uno solo carne y vegetales. Un pancito, ¿sí? Algo así. Bueno. Traigo el puré, papi. Por acá está poniéndonos una amiga, dice, yo sigo una dieta de comer fruta y tomar agua antes de cada comida. ¿Qué tal eso de comer una fruta antes de cada comida? Sí, es que hay 1800 dietas, entonces eso no está mal. Si su plan, no sé, son 5 frutas al día y escoge unas frutas que no son calóricas y distribuimos bien todas las calorías totales, está bien, no lo veo mal. Pero, mientras la gente no se haga su propia dieta como Rushi. Exacto. Es distribuir todo bien todos los alimentos. Ok, entonces, ¿qué dieta recomendaría? ¿Qué es lo que usted diría? ¿Bajo qué plan trabaja Mariel? Usted me va a mi bello. Que tiene el consultorio en Momentum Pinares de Curiabat. Para que hagamos fila todos. Sí, si la quieren visitar, es más, le digo cuánto es mi sobrepeso. ¿Cuánto? 20. Con el Detox 1 bajamos 10 en el mes. Yo tengo que, de verdad, yo veo las historias de Mariel. Papi. Y dice como en un mes ¿y qué es el bajó Detox 1? 10 kilos, en un mes bajó 8 kilos y yo en un mes he subido 4 kilos. Entonces no entiendo. Sí, pero la alimentación que yo les doy es balanceada 100%. Digamos, no es como solo keto ni nada así, hay todo, hay grasa saludable, hay carbohidratos, hay frutas, hay vitaminas, hay vegetales. No hay pecados, porque ya lo dijo, no tiene permitido los pecados. Las primeras 2 semanas no hay pecados, pero son 2 semanas. ¿Qué incluye una dieta de esas? O sea, en 2 meses estoy hecho un papi. En 2 meses baja los 20. Por eso, papi. Sí. Sí. Qué chiva. ¿Saben qué chiva, verdad? Llegar a. Madre, pero ¿por qué uno es tan débil, madre? Llegar uno a algún no lugar, eso quiero decir, que en donde usted ya no dice nada, en donde usted encuentra la motivación porque vea resultados y le digan a usted, yo le aseguro que si usted hace esto durante un mes, es más, a Rushi que dice que él no soporta ninguna dieta y que al cuarto día está renunciando. Si usted llega a medir y le dice, si usted hace esto durante un mes, baja 10 kilos, ¿usted lo hace? Es un mes. Es poquito tiempo. Sí. Además, en 2 semanas puede bajar hasta 8 kilos, en 2 semanas.
Papi, yo con 8 kilos menos, vea. Exacto. Y si usted lo que necesita. Más, podemos hacer un reto, hagamos un reto. Hagamos un reto, tome. Y después brindemos. Venimos acá y compartimos sus resultados. Sin camisa, de una vez. Sin pero camisa. Yo también quiero. Sí, pero sabe, ve. Yo me uno al reto, yo me uno al reto. Sí, sí. Por sí. Favor, por favor, esto es entre ella y yo, ¿ok? ¿Ok? Salud por eso. No se metan, yo, que si no, no va a ser tan efectivo. Yo también quería, pero bueno, salud. Salud, salud, salud. Ok, 8 Marías kilos. Nos preguntan también las personas que les cuesta subir de peso. ¿Qué deben de hacer ellos? Porque a veces, por ejemplo, tengo aquí un compañero al lado mío que come hasta lo que va, no a sé, los dos lados, hasta meriendas. Lo que le sale es panza bicho, nada más. Pero tienen meriendas así increíbles, o sea, son unos platos y todo, come de todo, de todo, de todo, pero le cuesta mucho subir de peso. Sí, de hecho es más difícil subir de peso que bajar. Es que come entonces, y caga. Depende. ¿Puedo transferir mi grasa? ¿Ah? No le puedo transferir mi grasa. No le podemos hacer una línea de transferencia de mí hacia él. No escuché. Come y caga. No. Bueno, pero fíjate, tenés el metabolismo súper acelerado. Eso es cierto. ¿Ve? Porque o sea, que sí es, cierto. Es que es como un zarate. Come pip. Come pip. ¿Qué va para tele? ¿Por qué? Porque ya estamos en... ¿En dónde están? ¡Ah! ¡Ay, es secreto! ¡Top secret! Dice, lo escupió todo. Si no, devuelve el vino, no baja más. Para que salga en tele eso. De por sí no sería la primera vez que Richie sale en tele escupiendo, ¿verdad? Ay, o chingo. Sí. Ah, no era eso. En casi todos los capítulos. Sí, en todos los capítulos, bueno. Pero volvamos bueno, a la dieta. No, pero les voy a decir una cosa. Sí, hace gracia y todo, pero la mayoría de las personas que son tan delgadas es por eso, porque tienen el metabolismo tan acelerado. Y yo ahora también lo estaba comentando con nuestra bendita mayor, que conozco personas que están comiendo y dicen como, ya vengo, voy a ir a hacer campito. O sea, para que yo procese lo que me estoy comiendo, necesito como un día y medio, tal vez. Y las mujeres además tenemos, creo, el metabolismo más lento que los hombres. Entonces, les cuesta un montón subir de peso. ¿Y usted sabe por qué tenemos el metabolismo más lento? No, Pi. Tenemos más masa grasa que los hombres. Los hombres tienen más masa magra. Pero la naturaleza es tan chiva y única que porque nosotros tenemos más masa grasa. Por los bebés. Ah, exactamente. Que tenemos que... ¿Quién alberga un bebé? Se más de mujeres que se usan. Nosotras, entonces siempre a nivel abdominal vamos a tener más grasita que los hombres. ¿Por qué? ¿Qué significa grasa? Protección. Pero... Yo estoy sobreprotegido, perro. Exacto, eso es lo que no tengo hay. Tengo 20 kilos de blindaje, madre. Eso aquí si no... no pasa nada. Con razón no me ha dado COVID. Hey, ya sacó la mala suerte por decir eso. No. Ya. No. Ya nos cago a todos. Bueno, ¿y? ¿Quién soy esa en la casa? No hacen daño. ¿Qué? Sí, en caso de que me ay, dé. que no. 15 veces, ¿qué? 15 días en la... Ah. ¿Cómo 15? No, Dios. Ya, no entendí. No, pero ya tienen un reto ustedes. 2 semanas. ¿Se atreve? Sí. Eso sí, lo voy a llamar todos los días para ver qué está comiendo. Pero después de las 11, que estoy bulleado. Ruchi, bravísimo con eso. Bueno, a partir del lunes, que tengo una gira este fin de semana y está heavy. Ok. Pero el lunes ya. Es importante los horarios de comida para las personas que están llevando una dieta. Hay personas que trasnochan demasiado y obviamente eso les afecta. O, ¿cómo es que se llama? O les gusta levantarse tarde. Es importante. Sí, es súper importante realmente. Y también, digamos, hay muchos que tienen ciertas patologías como gastritis, ¿verdad? Que no pueden pasar mucho tiempo sin comer. Entonces, es ideal que no lo hagan. Ahora, yo soy de las que digo que vayan moviendo su horario, ¿me entiendes? Porque hay gente que, exacto, le gusta acostarse a la 1 de la mañana o por trabajo. Entonces, hay que ir modificando. Pero mientras usted haga sus tiempos de comida perfectos, no hay ningún problema. Ok, yo tengo ese problema. Vos tenés un gran reto conmigo, ¿verdad? Entonces, yo... No sabes en lo que te metiste, sí, amiga. Sí, sorry. Pero lo vamos a lograr. No voy a hacer su mancha negra en el expediente. No, desguardo. Pero yo me duermo muy tarde. Yo soy nocturno, me encanta trabajar de noche. Uh-huh. Entonces, póngale que me duermo entre 2 de la mañana. Y me levanto tipo 9 o 10, a veces más temprano si tengo que ir a trabajar temprano.
Entonces dormí menos de 8 horas. Y en la noche le da como ganas de comer. Lo que hago es cenar grande, tipo 8 o 9, porque me queda un montón de horas todavía despierto. ¿Cómo solvento eso? Digamos que comiera a las 7 de la noche ya una cena normal, pero ¿qué puedo merendar a la 1 de la mañana? Bueno, para eso no, pero es válido, sí, es válido, sí, es que... pero entonces ahí tenés que coger los productos que tengan menos grasa. Por ejemplo, te abrís una latita de atún en agua, lo arreglas con tomatito, limón, culantro, agarras huevos duros, te los comes, están lo de las galletas suizas, la mermelada, todo lo que te dejen los productos libres. Pero esa galleta suiza, ¿dónde la encuentro? Son las, sí, estas, pero las de... ¿Pero voto el dulce de leche? Sí, obviamente no, eso no se puede. No, yo le vendo la mermelada. Sin azúcar. Haciendo negocios, ¿verdad? No, yo voy a buscarlo por mi lado. Sí, pero, o sea, se puede adecuar al estilo de vida, la verdad, un plan de alimentación. Y que sea rico y que no sea tan restrictivo, porque la gente piensa como que hacer planes de alimentación es comer poco. Y realmente no es así. Y que sea variado, porque también ha dado como demasiadas opciones. Entonces, que no sea como, ay, es que siempre solo puedo. A mí me pasó que una de las opciones que me daban siempre era la gelatina a dieta. Solo esa opción. O sea, eso era lo único que tenía libre. Entonces. Yo abría la refri con ansiedad y gelatina. Y ya llegó y tenía hambre, entonces yo, literal ahora, usted me da gelatina, de cualquier tipo de gelatina, y yo siento que es algo como medicinal, porque en ese momento era como una medicina para matar el hambre, para matar la ansiedad, para matar lo que fuera. Entonces me harté de la gelatina. Entonces también como que tanta variedad es bueno. Exacto. Ok, estoy viendo que sí hay futuro. Sí hay futuro en bajar de peso. ¿Tienes alguna otra duda existencial que te pueda ayudar yo? Bueno, dudo que usted me pueda ayudar, pero Mariel sí. Mariel, hay personas que hormonalmente les afecta bajar de peso porque tienen ovarios poliquísticos o creo que se tiroides. Llama insuficiencia a la insulina, etc. ¿Eso también afecta el sobrepeso? Claro, claro que sí. Ahora, sí se puede bajar porque también muchas personas como que justifican eso y dicen, ay, no, es que me cuesta, mi metabolismo va muy lento y empiezan a engordar. O sea, tampoco es así, ¿verdad? Sí se puede, y de hecho, yo atiendo un montón de personas, sí les cuesta, pero sí se puede bajar. Igual personas con hipotiroidismo, hay que ver muchas, digamos, en cuando uno les adecua la dieta, hay ciertos fármacos de la pastilla que no pueden combinarse con alimentos, entonces hay que hacer una dieta especial para eso. No como, digamos, si subes una persona sana y no tiene ningún tipo de patología, no se le puede prescribir la misma dieta azul a una persona que tenga ovario poliquístico o tiroides. Es pero de que bajan, importante, ¿no? Porque a veces la gente tiende a pasar dietas. Es que ese es el problema. Entonces, tienen una patología, pasan una dieta de una persona sana y no ven cambios y se frustran. Por eso es, o sea, que ocupan a un especialista. Exacto, exactamente. De hecho, que hoy estaba atendiendo yo a una clientita que me dijo que bajó 2,5 kilos en una semana. Y me estaba diciendo, doctora, yo nunca había logrado bajar tanto en una semana. Y comiendo de todo, porque no le quitamos nada. Solo eso sí, los mejores alimentos para la interacción del organismo y de la enfermedad que tiene para que pueda bajar de peso. Pero no es una dieta normal. Por eso es importante ir a un nutricionista. Sí, no hacerse las dietas como yo. Exacto. Ni bajarlas de internet, porque de hecho yo tengo como conocidas que veo que bajan dietas de internet. La dieta tal, y tiene nombre, la dieta de la manzana, la dieta... O peor aún, cuando ciertas personas que no son doctores en nutrición prescriben plan porque tienen un buen cuerpo, ¿ok? Entonces, eso está pésimo, sí, pero sí, pésimo. Entrenan en gimnasio, exactamente, tal cosa, entonces me ayudo con la rutina y me mando esto. Eso es terrible y lo hacen un montón. Ahora con esta dieta, la intermitente. La del ayuno. Madre, ¿cuánta gente va a estar haciéndola así por...? Sí, son 12 horas. Voy a hacerla a la fuerza. Y tal vez no les funciona. Y se están a ellos matando, mae. Igual la keto, si tiene algún tipo de hígado graso o algo así, es terrible. O sea, hay que saber mucho acerca de cuál tipo de alimentación usted tiene. ¿Y usted alguna vez ha sido poco saludable? ¿Por qué escogió ser nutricionista? Yo sí. ¿O por qué dedicó? Yo creo que. Bueno, no sé. Bueno, en el colegio yo creo que hicieron un poquitillo más durecita. ¿Sí? Nutrición me encanta, sinceramente. ¿Qué por qué? Me encanta porque no es solo como prescribir plan. Uno ve más que todo patologías y se enfoca en varias cosas. Digamos, yo saqué una maestría en nutrición y deporte
Entonces, para la alimentación del deportista es súper diferente a lo que es una nutrición clínica. También saqué doctora en estética, entonces lo he combinado con máquinas de estética. Entonces, es muy amplio. Yo les iba, muy, les iba muy chiva. A comentar eso. O sea, Mari en el consultorio no solamente da nutrición, claro. Tiene un montón de máquinas chivísimas que complementan los planes. Entonces, tal vez llegue alguien que bajó de peso un montón con Mariel y dice, bajé 15 kilos, pero estoy flojita. Ella tiene las máquinas también para ayudar a apretar esa pielcita. Exacto. O cuando dicen, es que siempre bajo de peso, pero estos gorditos de acá no se me van, yo vengo para acá. Entonces ya hay ciertas máquinas que también le ayudamos. Ahí. Y no es nada invasivo, que eso es lo mejor, ¿verdad? Mariel, otra consulta que nos hacen por aquí es que hay personas que toman gotas de estas HCG o las pastillas de tejocote y ese tipo de cosas. Que son naturales, entonces nos consultan si son buenas, si son sanas, si funcionan al ser naturales. Uh-huh. Bueno, eso sí es, bueno, a mí no me gusta nada de ese tipo de suplementación. Primero hay que averiguarse muy bien que tengan los permisos del Ministerio de Salud, porque en serio puede poner en riesgo la vida de las personas. Y la mayoría de ese tipo de suplementación natural siempre viene, siempre, con un plan de alimentación. Y si usted ve el plan de alimentación, es de 500 calorías. Pero te venden el producto carísimo. Entonces, el negocio está en el producto, pero te dan un plan de 500 calorías de que mueras de hambre. Entonces, vos bajas de peso por el plan, no por la suplementación que estás tomando. Esas, ¿verdad? Como las gotas del embarazo, la HCG esa. HCG. Ajá. Pero hay otros que sí son peligrositas, que yo he visto que hay en el mercado suplementos de pastillas que no tienen permisos del ministerio y la gente las receta. Eso es importantísimo. ¿Qué? Metformina. No, pero eso sí ya es, eso sí es, digamos, un medicamento avalado y es importante que lo consuman, ¿verdad? Hay gente que dice que uno tiene que tomar, hay un té que venden en los chinos, ¿verdad? Que lo hace uno soltar todo. Uh-huh, uh-huh. Porque dicen que uno tiene caquita acumulada y eso lo hace uno más panzón. ¿Será cierto eso? Nunca lo he hecho, entonces no sé, no ¿y puedo. Y el lado intestinal, ¿verdad? Uh-huh. Sí, o sea, es que usted pasa 24 horas aquí. Sí, es que yo no considero que eso sea lo correcto. La verdad. No, eso no es algo normal. Ahora, si usted tiene una constipación de varios días, mejor vaya al médico y que el médico te recete. Si es de dos días, dice un tecito, un tecén, algo así natural. Sí, es que hay gente que dice que una panza, no, esa panza lo que hace es caca. No. ¿Qué? Es cierto. Panza caca. No, realmente, si fuera eso, la gente se purgaría y estaría flaca. O sea, ni tampoco puede ser eso. Lo perdimos, ¿eh? Panza caca, madre. Eso va a ser mi nuevo apodo para la gente, madre. Ay, no, y hay mucha gente que sufre de estreñimiento y así, y no necesariamente el que sufre de estreñimiento tiene que ser pasadito de peso. No necesariamente. Entonces, no creo que por ahí ande el asunto. Pero bueno, ya sabemos que al final no hay secretos. Yo creo que ya todo está inventado, ¿verdad? En la Nutri es comer bien, es comer saludable. Tocó un tema bonito de las pastillas que yo quería llegar porque sé que también hay dietas que las incluyen, digamos. Porque no todas, o sea, no podemos satanizar las pastillas, no. O no todas funcionan. No. Debe haber algunas que sí. Sí, yo de hecho trabajo con una marca que me gusta mucho, que ayudan a acelerar, pero usted ve los ingredientes y es té verde, es todo natural, tiene permisos del Ministerio de Salud, no son psicotrópicos. Entonces, o sea, hay que investigar bien el producto. A mí una vez me recomendaron tomar unas pastillas que mataban el apetito. O sea, como para uno no estar siempre como queriendo comer. Con ansiedad, en teoría. Sí, y servirá. Y es que no sé cuáles son. ¿Qué efectos secundarios habrán en esos? Puede haber muchos, puede haber estreñimiento, puede haber náuseas, puede haber mareos. Si sos hipertenso, muchas de esas pastillas disparan la presión. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ok, no voy a tomar nada. O ir donde un especialista que te recomiende. Pero ya tenés un especialista que te va a ayudar a bajar el peso. En un mes vuelvo a Bendita Mujeres. Listo. No, pero es un reto genial, es un reto que pueden demostrar. Es un reto saludable. Que conoce a Ruchi y que sabe, y que lo siguen, ¿verdad? Que conocen a Ruchi y pueden demostrar el trabajo que hace María. ¿La película sigue en cartelera? No, ya no. ¿Dónde podemos ver la película, los que no la hemos visto? Tengo la información en algún lugar, pero ahí me agarraste gorreado, ¿verdad? Entonces voy a hacer una investigación rápida, ¿sí? No, es importante, bueno, para los que no saben y para los que no lo han visto,
Nuestro compañero Stefano Rucci sale en la película que se llama A un paso de a mí. A un paso de mí, donde la protagonista es Joana Solano. Entonces Rucci sale como en 2 segundos, pero él sale. Pero papi, esa escena. Soy el único que sale. Es la que dicen que le da vuelta. Soy el único que aprieta en la película, papi. Así que. Así que, papi. Y al rato a Joana Solano, hay que verla. ¿Se imaginan? ¿No estás? A un paso de mí. No, no, me equivoqué. Esa parte no era. No, me equivoqué. Otro día, doy la información. ¿Cómo la podemos buscar en redes sociales? Bueno, sale como MLC Care Center. Care Center. Uh-huh. Qué bonito nombre. ¿Cómo se llama? MLC Care Center. Mariel Laitano Cano. Exactamente. ¿Cómo? ¿Cano? No, no me puse muy creativa con el nombre. ¿Qué es el apellidillo? ¿Cano? Laitano Cano. Cano. Uh-huh. Ya saben, la pueden buscar en redes sociales. Es súper conocida. Ha estado en varios programas también que tienen que ver como con la nutrición del deporte. Y... Ah, okay. Que ya nos estamos yendo. Sí, ya nos quedamos. Ah, yo tengo tanto que ya decir. Hablamos ya hablamos ahora. Sí, sí, sí. Pero suave, voy, ¿sí? voy a meter un golazo. Diga. ¿Puedo decir el canal donde estoy? O me cagan ustedes. No digo, ok. Síganos en redes sociales como Corti Vámonos. Ajá. Es la mejor serie de televisión de Costa Rica, comedia. No puedo decir el canal, pero búsquenos. ¿Cuántos años? Más de 7 años de bien. Estar en televisión. Con el mejor programa de Costa Rica. Ya sabes, Corti, que Vámonos. Mariel sale como MLC. Care Center. Care Center. Y también sus redes personales como Mariel Laitano. Tiene el consultorio en Momentum Pinares. Y no sé si quieren agendar o si quieren buscarla. Puede ser al WhatsApp. ¿Cuál es el número? 7133-1218. Chiquillos, es el del negocio, no es el personal. Ah. Por aquello. Yo vi a todos sacando teléfono aquí por aquello. Y ahí dije, borrar. No, muchísimas gracias a los dos, de verdad, por acompañarme un ratito. Espero que mi compañera Shay esté pasándola súper bien. De hecho, puso dentro de los comentarios que soy Shay y que le pone aderezo a todas las ensaladas. Que dicha que especificó que las ensaladas. Pero, exacto, no, Shay se cuida un montón, por eso también tiene ese cuerpazo. Entonces, okay. Bueno, ya saben, a cuidarse. Se les acabó el tiempo de hacer consultas aquí gratis. Así que llegó el momento de que empiecen a agendar con esta Nutri. Si son deportistas, de verdad, súper recomendada. Vea un montón de deportistas nacionales, muchos futbolistas, ¿verdad? En fin, los resultados hablan por sí solos. Pueden seguirla en redes para que se den cuenta que no estoy mintiendo. Y también seguir a Don Stefano Rucci. Si no habrán tips de salud, pero habrán alguno, uno que otro chiste. No, por el reto. En el reto ahí va a estar toda la información. Estamos con el reto. Perfecto. Y si no, igual yo voy a estar vigilando eso y les voy a estar compartiendo también mis historias. Esa es. Para que veamos si es cierto. Ustedes saben, más que cualquier persona, que Rucci toda la vida ha querido bajar, ¿verdad? Siempre ha estado con voy a bajar de peso y he intentado todo como por 3 días. Eso es lo que le dura. Entonces vamos a ver. Si... No tiene motivación, es eso. Vamos por esa motivación. Exacto. Ya, y en un mes. Yo creo que él podría ir a visitar a Mariel. En 15 días yo vengo sin Chema de una vez. Papi, el rating ahí. Entonces, nos vamos con ese reto. Nos vemos el próximo martes, 7 de la noche. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias.